Gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes, hermanos, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, en esta tarde bonita, les saludamos con muchísimo cariño y pidiendo para todos nuestros amigos, nuestros hermanos de las diferentes parroquias y las estaciones que nos transmiten, y los hermanos que nos ven, muchísimas bendiciones. Siempre hay que agradecer a Dios por todas las cosas maravillosas que nos comparte. Y hoy es un día especial para decirle gracias, Señor, por la vida. Por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles. Por aquellos hermanos que están tal vez en algún hospital. Tanto los que están en alguna enfermedad como los que están viendo a su paciente. Bendiciones, y que reciban la fuerza poderosa del Espíritu Santo para que en el nombre del Señor puedan recuperarse pronto. Para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, que el Señor los acompañe siempre, porque el Señor Dios, Él es el que tiene la palabra de vida. A todas nuestras parroquias, pues muchas bendiciones y ánimo. Que el Señor los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, buenas tardes. Es un placer saludarlos pues en este bonito día. Que estamos muy contentos para transmitir nuevamente nuestro programa. Estamos transmitiendo en vivo desde cabinas centrales de Radio Xahuipac 97.9 a todo el sureste de la República Mexicana, y a todos nuestros hermanos también que transmiten el programa, a nuestros amigos de María Visión Radio, María Visión Radio. Muchas bendiciones, hermanos, muchas gracias porque hacen posible que llegue a nuestro radio escucha, todos nuestros fieles radio escucha de María Visión Radio, pues muchísimas bendiciones. Y también a nuestros hermanos de la 94.5, muchas bendiciones. Ahí nos escuchan también frecuentemente. Gracia y paz para ustedes de parte del Señor, queridos hermanos y hermanas. Saludos a nuestros presbíteros, el padre Margarito, su vicario Omar, el padre Sergio de la parroquia El Refugio, y pues también allá nos escucha nuestro hermano Alonso Lúa de María Visión, ¿verdad? Saludo para nuestro amigo y hermano. Muchas gracias a toda la parroquia de San Fernando que nos ven, que nos escuchan a través de la 97.9. Gracias, hermanos, sobre todo nuestros hermanos líderes que constantemente están preparándose, ¿verdad? Y estamos en el programa donde cada día vamos adquiriendo más conocimiento, porque estamos en Dime tú qué sabes de la Biblia. Dime qué sabes de la Biblia en nuestro programa. Si ahorita nos estás sintonizando, pues bienvenido al programa, querido hermano, queridos amigos, porque estamos en su programa
dime qué sabes de la Biblia. Y estamos en un momento muy especial, queridos hermanos. Ya pues le hemos hablado un poquitito del calendario litúrgico, ¿verdad? Y vamos mencionando, por ejemplo, ahorita estamos en el tercer domingo ordinario, ¿sí? Y así también como las respuestas al Salmo, que pues, la verdad son muy bonitas. Al Salmo 26 la respuesta es: el Señor es mi luz y mi salvación. Pues qué bonito poder confiar y decirlo de corazón, ¿verdad? Muchas veces se dicen las cosas solo por decirlas, pero sin sentirlas, sin que salga de nosotros. Y decirle a nuestro Dios: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿verdad? Nosotros lo hemos cantado, ¿verdad? Ese es un canto muy bonito: el Señor es la defensa de mi vida. Muchos hermanos cristianos católicos sabemos ese cantito: el Señor es mi luz y mi salvación. Así que tengamos mucha confianza, porque estamos en manos del Señor Dios Todopoderoso. Bendiciones para todos, hermanos, y estamos pues por bendición de Dios en este programa donde hemos estado, hoy vamos a estudiar ya el capítulo 1 del libro de Números. Seguimos en el desierto, Números capítulo 1 hasta el capítulo 36 capítulos que vamos a estar estudiando, y por lo tanto seguimos en esta bonita historia de salvación, ahora con el cuarto libro del Pentateuco, estuche, los cinco primeros estuches de la Biblia, el Pentateuco. Pero estamos en el libro de Números, ¿verdad? Y entonces no vayan a apagar ahorita pues su aparato, ¿verdad? Decir: no, pues ya vamos a empezar con matemáticas. No. El libro de los Números habla de números, pero pues no es de matemáticas, para no espantarse con esto, ¿verdad, queridos hermanos? Se llama número porque comienza con un censo, y por eso se llama el libro de los números. Y dice así, vamos a empezar con el texto bíblico de Números, capítulo 1, versículo 2, o dice la palabra de Dios, dice: Yahvé les dijo: registren a toda la comunidad de los hijos de Israel por casas paternas. Tú y Aarón alistarán a todos los de más de 20 años útiles para la guerra. Entonces empieza pues con el censo. Queridos hermanos, en el libro de Génesis, en su capítulo 46, habla ahí que cuando Jacobo con su familia llegaron a Egipto, dice que llegaron 70 personas. Lo vamos a leer 46:3, y dice así: no temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Llegan a Egipto y son 70 la familia de Jacob, ¿verdad? 70. Y entonces se convierte pues ya ahora en una nación muy grande, ya más de 1,000,000 de personas, nos narra aquí este material, ¿verdad? Se cumplió la promesa de Dios a Jacob cuando pidió a Dios que le indicara si debía irse con su familia a Egipto. Más aproximadamente 1,000,000 de personas, ya hablando
de un poco, no mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces se va cumpliendo entonces lo que Dios dice. Sin embargo, el escenario del comienzo es precisamente en el mismo Sinaí del libro de Números que estamos hablando, y casi la tercera parte del libro de los Números es precisamente del monte Sinaí, o sea, no mucha diferencia de lo que hemos estado hablando. Acuérdense que en la última plática que vimos, que es del libro del Éxodo capítulo 40, nos hablaba el Señor en las indicaciones que les dio Moisés de que cómo iba a ser el arca de la alianza, de qué iba a tener ahí, cómo iba a ser el templo, sus medidas, y decíamos que todos esos detalles se los da a Moisés, y Moisés entonces es el encargado de transmitir todo eso. Pero en el libro de los Números ya va a haber alguna diferencia, porque estos servicios, le podríamos llamar, va a ser dada pues ya a otros, ahora es a el grupo de Leví. Y veamos qué nos dice el libro de Números capítulo 1, versículo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de las citas divinas, el primer día del mes segundo año después de la salida de Egipto. Estamos hablando de un año y un mes de la salida de Egipto. Sí, estamos hablando de ese tiempo, y ya entonces el Señor va a dar otras indicaciones, porque eso es maravilloso. ¿Cómo el Señor va, pues, decíamos, diciendo todo lo que debía acontecer? Y esto, fíjense, hermanos, que me llama mucho la atención, porque esto se relaciona mucho con la Santa Madre Iglesia, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, la iglesia fundada por él. Esta primera parte menciona repetidamente a los sacerdotes levitas y sus funciones. Precisamente de eso se trata. Y veamos que ellos no son contados porque se está haciendo un censo, pero ellos no son contados. Ya estamos en el libro de Números, capítulo 1, versículo 47, los levitas no fueron contados ni alistados. Versículo 48, pues Yahvé habló a Moisés y les dijo: no contarás a los de la tribu de Leví junto con los hijos de Israel. O sea, no se le va a enlistar, ¿verdad? No, a ellos se van a quedar aparte, porque el Señor pues tiene algo que hacer con ellos. Dice capítulo 1, versículo 50, dice ahí: sino que tú pondrás a los levitas al servicio y el cuidado de la morada, del testimonio. Qué trabajito que le están a estos, a esta tribu de Leví. Acuérdense que Leví es uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, dice, los levitas al servicio del cuidado de la morada y del testimonio, de todos sus utensilios y de todo cuanto le pertenece. Ellos llevarán la morada y todos sus utensilios servirá en ella y acompañarán en torno a ella. Sí, ahí, aparte de todo, también tendrán que cuidarlos, porque ahí van a acampar junto a ella. Acuérdense que todo esto se está viendo, pues, es en el desierto. Cuando la morada haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Cuando tengan que pararse, ellos lo montarán. Cualquier extraño que se acerque será
castigado de muerte. Pues ese era un gran, es un gran trabajo que ellos tenían que hacer, porque ellos tenían que montar, tenían que desmontar, ellos son los responsables, y que nadie se vaya a meter en eso, porque los indicados para ese trabajo son precisamente ellos, ¿no? Así que igualmente se dan cuenta ustedes en nuestro tiempo, cuando alguien se le da un servicio en la iglesia, entonces ese servicio pues les corresponde a esa persona, no lo va a hacer otra persona, porque el responsable ya se le designó quién es. Precisamente de eso se trata, ¿no? Y entonces los servidores deben ser responsables. Así que esa es la función de la tribu de Leví. Acuérdense ustedes que la presencia del tabernáculo es precisamente es la presencia de Dios. Así que aquí el trabajo de ellos es cuidar el tabernáculo con su contenido. Entre esto, nada menos está que el arca de la alianza. El arca de la alianza, decíamos pues, que es para, como para nosotros los católicos o los cristianos, sabemos y creemos que ahí en el Santísimo está la presencia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es precisamente eso. Ya no trae pues lo mismo, ¿verdad? La vara de Aarón, el vaso de oro con maná, las tablas de la ley. No. Ahora es precisamente el Señor Dios que está ahí, y por lo tanto nosotros tenemos que demostrar con nuestros hermanos, a toda la gente, ¿verdad? Que ahí está la presencia de Jesús, y por lo tanto he estado diciéndolo ya para tres programas, que todos nosotros debemos de transmitir que ese lugar, que tener muchísimo respeto, ¿verdad? Como no andar de una manera, a lo mejor mal vestido, a lo mejor de una manera adecuada, enchorados nos metemos, ¿verdad? Porque pues decimos, el Señor es bueno y no nos pasa nada. Pero nosotros somos los que vamos a tener respeto a ese lugar maravilloso, que es la presencia del Señor a través de la Santísima Eucaristía, pues el Santísimo, decimos. Entonces, a eso es que le indican ahora sí la tribu de Leví cuidar el tabernáculo y su contenido. Y uno del contenido más importante que hay es el arca de la alianza. Sí, entonces es muy necesario que nosotros sepamos. Ya les daba textos bíblicos que donde dice el Señor está precisamente en este lugar y yo no lo sabía, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Génesis capítulo 28. Y es así, hermanos, como nosotros, pues a veces, porque no nos han dicho, no nos han enseñado, entonces no tenemos el respeto adecuado de esos lugares. Y a veces también hay descuido de nuestros presbíteros también, ¿verdad? Porque pues tenemos que si no nadie nos dice nada, pues algunos laicos no sabemos, y entonces cometemos pues este tipo de detalles. Dice aquí la plática de hoy, y sucede algo más con la relación a los levitas. Ya estamos en Números 3, y dice el versículo 11: Yahvé dijo a Moisés, he elegido a los levitas de entre los demás hijos de Israel. Acuérdense ustedes que antes era de familia, y el primogénito era pues salían los sacerdotes. Hoy vamos a aprender que
qué es lo que pasó. Dice, pues, este, Números capítulo 11, capítulo 3, versículo 11, Yahvé dijo a Moisés, he elegido a los israelitas de entre los demás hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos de Israel, de los que abren el seno materno. Los levitas serán, pues, para mí. Ah, ya cambió, ahora no es este, no son los primogénitos, ahora dice los levitas serán para mí. Entonces es algo muy especial, porque todo primogénito que pertenece desde el día que hice morir a todos los primogénitos en Egipto, entonces consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto de hombre como de ganado son para mí. Yo soy Yahvé. En ese momento se consagraron a todos los primogénitos. ¿Pero qué pasó? Yahvé ha tomado a los levitas en vez de los primogénitos. ¿Qué significa entonces esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que pasó? Si eran primero, eran consagrados a los primogénitos, ahora ya no va a ser de esa manera. Dice aquí, Yahvé ha tomado a los levitas en vez de los primogénitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Debemos recordar que a raíz de la infidelidad con el becerro de oro, hizo un pacto, una alianza con el pueblo de Israel, y entonces todos respondieron, sí, vamos a cumplirle, vamos a hacer todo lo que el Señor nos ha dicho. Todo lo que el Señor nos ha indicado. Pero ¿qué pasa? En unos cuantos días, 40 días para ser exacto, que el líder, por eso hermanos, es muy importante recordar a los líderes, a los hermanos que les dan a coordinar a 10, 15, 20 gentes, no sé de qué pastoral, de social, profética, litúrgica o alguna coordinación en la parroquia o en una determinada capilla, saber pues que tienen un papel súper importantísimo, porque fíjense, Moisés se fue 40 días y en esos 40 días y 40 noches el pueblo hizo un becerro de oro. Entonces, qué urgente, qué importante es que un líder realmente esté convertido realmente al Señor y conozca su responsabilidad. Este pueblo de Israel que aceptó, que dijo sí al Señor, se fue don Moisés e inmediatamente ellos cometieron la infidelidad con precisamente al tener ahora, en vez de al nuestro verdadero Dios, tener un becerro de oro. A pesar de saber las maravillas que hace el Señor en la vida de las personas, a veces podemos cambiarlo, ¿verdad? Y así hizo el pueblo de Israel. Entonces, Dios cambió el sacerdocio doméstico o familiar que correspondía al padre de cada familia y lo continuaba el primogénito. Sí, ahí se transmitía entonces este sacerdocio de la familia. Es una responsabilidad familiar. El primogénito se lo pasaba pues así a su hijo, al otro primogénito, y de manera se va transmitiendo esto. Sí, y continuaba el primogénito. Pero el sacerdocio levita, los sacerdotes serán de allí en adelante los de la tribu de Leví. Es muy importante, hermanos, que sepamos estos detallitos, porque pues así nos pueden preguntar, ¿de dónde salió el sacerdocio? ¿Sí? ¿Por qué son ellos? ¿Por qué era así? Y ahorita, ¿por qué de esta manera? Y nosotros tenemos que responder de una manera correcta, decirle, bueno, antes era por esto, pero como el pueblo de Israel le falló a nuestro Dios y ahora ya no es un sacerdocio familiar, sino ahora es un
sacerdocio especial que ahora le pertenece a la tribu de Leví. Por eso ellos precisamente en el conteo, en el censo, no, a pesar de que tenían mayoría de edad, de 20 años de edad en adelante, ellos no contaban en ese conteo. Como ven, queridos hermanos, es muy importante. Los personajes importantes de todo esto es precisamente Aarón y Moisés. Ellos son los personajes muy importantes del pueblo de Israel, así como nos narra la palabra de Dios en el libro de los Números. Al frente de la morada, delante de la tienda de las citas, hacia el oriente, acampaba Moisés y Aarón con sus hijos. Cualquier laico que se acercara sería muerto. Ellos cuidaban pues ese lugar santo, santísimo, ¿verdad? ¿Cómo se le decía? El santo de los santos. Ellos acampaban al este del tabernáculo. Sí, ellos son los que cuidaban todo. Eran los encargados de cuidar el santuario. Es encargado de proteger el lugar santo de los santos. Pues así, hermanos, ahí vamos, estamos en su programa, pues dime qué sabes de la Biblia, y entrando en el libro del Número, y ya en su capítulo 1, ¿sí? Que entonces realmente, hermanos, este libro de los Números, que contiene este libro, ¿qué es realmente lo que contiene? Y dice aquí que sepamos que el libro de los Números tiene precisamente tres cosas muy importantes, que es precisamente el censo, las narraciones de unas leyes y la narración y nuevas leyes. Precisamente aquí nos dice, además de las leyes y el censo, Números es como una crónica de las etapas de la jornada del pueblo de Israel desde el Sinaí hasta la llanura de Moab al este del río Jordán. Precisamente, pues de eso se trata, tres cosas importantes, como es el censo, las narraciones y otras leyes que se va aplicando pues a través de ese periodo de libro que nos narra el libro del Número. ¿Sí? Pues hasta ahí vamos, hermanos, vamos bastante bien, pues tratando de que vayamos entendiendo el libro de los Números. Espero que desde casita también ustedes estén anotando algo, porque es muy importante que nosotros vayamos también aprendiendo de la gran historia de la salvación. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un momento. Por favor, no se vayan. Thank you.
Pues estamos aquí de nuevo, queridos hermanos, los hermanos, saludándolos con mucho gusto. Esperamos que pues estemos disfrutando de esta plática. Es muy interesante pues saber detallitos como esto, ¿verdad? ¿Qué servicio recibe cada quien? Por ejemplo, estamos hablando de los levitas, la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, y precisamente ellos reciben este compromiso, ¿verdad?, de cuidar todo lo sagrado. Ellos son los indicados, nadie más. ¿Sí? Dice, ellos acampaban allí precisamente en el tabernáculo, eran los encargados de cuidar el santuario, el lugar santo de los santos, y es como también si nosotros, queridos hermanos, nos estuvieran recordando que también nosotros tenemos obligaciones de ver por lo más hermoso que tiene la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? También estamos aprendiendo cómo estas leyes diversas que se dan precisamente en el libro del Número, como el censo, las nuevas leyes, pues el libro del Número es como una crónica de las etapas de la jornada del pueblo de Israel. Así que vamos, en cierta manera, a escuchar algunas repeticiones que nos van a servir para recordar los acontecimientos que van pasando, pues, precisamente en toda esa trayectoria que precisamente desde el momento de la salida de Egipto, ¿verdad? Pasaron el Mar Rojo y todo eso. Desde ese momento, estamos hablando de un año y un mes, empieza pues a narrarse pues este libro de los números, ¿sí? Y es muy bonito porque hay muchas oraciones, se puede decir, que hacían en ese tiempo y que se hace precisamente en la Santa Madre Iglesia. Precisamente no sé si ustedes recuerdan, pero yo de repente hago esta oración que dice: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda su paz. Es precisamente en el libro de los números cuando se le dice a los levitas que de esta manera es como van a bendecir a los sacerdotes levitas, van a bendecir al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué es esto y qué nos recuerda? Alguna vez hemos escuchado nosotros estas palabras, lo que nos dice el libro de los números, capítulo 6, versículo 22, 23, 24, precisamente es lo que les acabo de leer, precisamente, ¿verdad? ¿Y dónde se ve esto? Dice, es la llamada bendición de Aarón. Esta bendición es una de las muchas opciones de bendiciones solemnes que terminan con la Santa Misa. Es evidencia más de una continuidad entre la liturgia del Antiguo Testamento y nuestra liturgia católica. ¿Se acuerdan que la liturgia, que pues la liturgia quiere decir el culto público que se le da a Dios? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en la Iglesia a través de signos sensibles. Ya ven ustedes que ahí se que las campanitas que tocan, que se tira agua bendita, que se ponen los inciensos y todo eso que se realiza, pues dice que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en la Iglesia.
Dice aquí, esta es una bendición de muchas opciones de bendiciones solemnes con que termina la Santa Misa. Es otra evidencia, pues, de demostrar que, como nos dice pues, el libro de los Hebreos, que también habían las liturgias en el Antiguo Testamento y las liturgias actuales, ¿verdad? Así precisamente. Y es así, como nos dice, estamos en el tiempo de, es el tiempo de tiempo ordinario, ya les mencionaba ese ratito, como pues yo en algunos programas le digo, bueno, si estamos en el tiempo de Adviento, es el tiempo litúrgico de Adviento, estamos en el tiempo litúrgico de Navidad y les decía, no, pues se termina hasta el bautismo de Jesús y ya iniciamos el tiempo ordinario, ¿no? Entonces, esa es la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia. Toda esa forma, cómo se va transmitiendo, pues, todo esto, lo que decimos, pues, que es lo sagrado, ¿verdad? Lo bendito por nuestro Dios. Precisamente dice aquí, dice así la bendición número uno para el tiempo ordinario. Es precisamente lo que yo les decía hace ratito. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Que haga resplandecer tu rostro sobre vosotros y os conceda la misericordia. Amén. Que vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. ¿Se acuerdan ustedes que al iniciar hoy el programa dije yo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor al Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes? Cuando dije yo eso, es precisamente el libro de Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Sí? Segunda de Corintios 13, 13. Y precisamente se dan cuenta ustedes que cuando el sacerdote inicia la Santa Misa, dice, hace ese saludo, ¿verdad? Nada más que la diferencia de un sacerdote, ¿verdad? Que lo hace con las manos de esta forma, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces nosotros no lo hacemos de esa manera porque no es posible hacernos, no estamos permitidos, ellos son consagrados. Entonces nosotros decimos así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen que la gracia de nuestro Señor Jesucristo con las manos así. Y entonces nosotros no hacemos eso, pero lo que estoy queriendo decir en este momento, apreciados hermanos, es esa relación que hay. Esa bendición que se está diciendo en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, 25 y 26, está precisamente desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? De los primeros libros que se llaman Pentateucos, y en el cuarto libro está el libro de los Números. Y en ese libro de los Números dice esto. Ahí podemos comprobar que tiene una relación y dice aquí, es la liturgia antigua, una relación especial entonces de esa liturgia antigua y la liturgia católica. ¿Dónde se realiza esto? En la iglesia. Por ahí me decía un hermano que pues era católico, pero que se vuelve a una secta y dice, no, pues es que en la iglesia no nos enseñan con la Biblia. A lo mejor no se dice, hermanos, esta bendición que les estoy dando lo estoy tomando de la palabra de Dios, del libro de Números, capítulo 24, capítulo 6, versículo 24, 25, 26, ¿verdad? No se dice eso porque no es el momento de decir eso.
Pero es precisamente, y yo le estoy leyendo esto precisamente del misal, donde da precisamente, dice esto. Lo leo de nuevo para que ustedes se acuerden que lo hemos escuchado en las misas. Dice así la bendición número uno para el tiempo ordinario. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os conceda la misericordia. Que vuelva su mirada a vosotros y conceda la paz. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues eso es, no sé, esto, se dan cuenta, hermanos, que nos sirve precisamente para que nosotros sepamos todo esto de la liturgia sagrada. Y repito, porque muchos hermanos, no sabemos qué es la liturgia, y entonces nosotros lo repetimos aquí. La liturgia es el culto público que se le da a Dios. Por ejemplo, la Santa Misa es precisamente es eso, ¿sí? Eso es la liturgia. Entonces, se dice aquí, ¿por qué tanta insistencia de hablar sobre los levitas, reiterándolo muchas veces, precisamente porque tiene una gran relación? Y leamos lo que dice el libro de Números, capítulo 8, versículo 5. Yahvé dijo a Moisés: pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como se presenta una ofrenda mecida, es decir, una ofrenda que se ofrece. De este modo, los separarás de los hijos de Israel, porque serán míos. Entonces, ahora está consagrando a los levitas. Desde ese momento cuidarán del servicio de la tienda de las citas, los purificarás y los presentarás como se presenta una ofrenda, porque me son consagrados. Ellos son la parte de Israel que me ha sido dada, y yo los he recibido a cambio de todos los primogénitos, es decir, de los que salen primero del seno materno en Israel. Entonces, aquí estamos pues escuchando precisamente esto. Quizás pues nos para algunos pues nos suena un poquito complicado, ¿verdad? Poder entender esto, pero es tan interesante. Es el pueblo de Israel, es consagrado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir cuando nuestros diáconos o nuestros presbíteros, pues los van a consagrar como presbíteros, ¿verdad? Y entonces cada parte que van realizando tiene mucho que ver con esto que vamos estamos estudiando. Ellos son consagrados para el Señor. Dice aquí, porque más adelante vamos a ver cómo el pueblo va a querer desconocer a los levitas, desconocer la autoridad. Y la autoridad de dentro del pueblo de Dios es importante. Fue importante entonces y es importante para nosotros hoy, dentro de la familia, dentro del colegio y muy especialmente dentro de la iglesia. Por eso, nosotros en la iglesia, ¿verdad? Sabemos, hemos aprendido de una manera muy sencilla, pero nosotros sabemos que a nuestros sacerdotes pues reciben pues esa unción especial, y por lo tanto nosotros le tenemos un respeto, ¿verdad? Porque ellos son los indicados de cuidar el pueblo del Señor, de instruirlos, de guiarlos en el bien, ¿sí? Y todo lo estamos estudiando a partir de la palabra
de Dios. Otro detalle importante, dice aquí, que ya está en Números capítulo 9, versículo 2, que los hijos de Israel celebran la Pascua a su tiempo. Lo celebrarán por la noche del día 14 de este mes, con todos sus ritos y ceremonias. En cambio, el que encontrase puro y no estando de viaje, deje de celebrar la Pascua, será eliminado de entre los suyos. La Pascua es muy importante. Los que celebraban la Pascua son del pueblo. Los que no celebran la Pascua no son del pueblo, nos quiere decir aquí. Entonces, precisamente, nosotros nos dicen, pues si eres católico y no vas a misa, entonces realmente no eres católico, ¿verdad? Porque un católico debe de ir precisamente ese día especial, el día del Señor, ¿verdad? Aquí es donde algunos hermanos de secta dicen, no, el día del Señor es el sábado. No, aquí el día del Señor es el día domingo, y precisamente la palabra domingo significa día del Señor, dies domini, ¿verdad? Acuérdense que es en latín. Entonces, precisamente este día del Señor es un día especial, un día consagrado al Señor, pero dicen por allá, no, pero lo inventaron en la Iglesia Católica. No, precisamente el Señor iba... consagró ese día precisamente. Todos los días se reunían para la fracción, todos los domingos, perdón, se reunían para la fracción del pan. Pide que se mantenga la celebración de la Pascua, reitera su importancia y la fecha de la celebración. En el acontecimiento redentor central, celebrar la Pascua significa ser parte del pueblo de Dios. Si no se celebra, era pecado, era separarse de la comunidad. Esto es lo que le estaba comentando. ¿Qué es la celebración de la Pascua para nosotros hoy en la Iglesia Católica? ¿Qué es? Si ya tienes la respuesta, ¿verdad? Y para las que no la tienen, es precisamente la Santa Misa. Hago la pregunta de nuevo. ¿Qué es celebrar la Pascua para nosotros hoy en la Iglesia? Es la Santa Misa. Con toda confianza, cuando alguien les pregunta, bueno, pues, ¿por qué es este acontecimiento? ¿Por qué se celebra? Y decimos precisamente que es la Pascua, es precisamente la Santa Misa, pues es la Pascua en la Iglesia Católica. De una manera especial, todos los domingos pues se realiza pues la Santa Misa. La misa es la celebración del misterio pascual. Ir a misa es formar parte del pueblo de Dios. No asistir a misa es separarnos de la comunidad. Así que, mis queridos hermanos, qué importante es, pues, ahora que vamos estudiando un poquito unos detallitos, porque realmente son detallitos, nos damos cuenta que la Biblia es la Biblia con la Santa Misa, la Santa Iglesia Católica, pues tiene pues una relación especial. No es que no la utilizamos, la utilizamos, pero de manera especial. Fíjense, hermanos, que nos vamos a quedar hasta aquí, porque pues ya, por bendición de Dios, hemos llegado ya otra vez a al final de nuestro programa. Pero agradecimientos especiales a nuestras difusoras que transmiten el programa, a nuestros hermanos que nos ven en diferentes plataformas, pero sobre todo, mis queridos hermanos, compartir el programa, porque tratamos de hacerlo así de manera sencilla, porque muchas veces, a pesar de ser católicos de mucho tiempo, nos hace falta catequesis, ¿no? ¿Y qué es eso de la catequesis? Es una enseñanza adecuada referente a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia.
Así que yo les pediría, porque sé de hermanos que me han dicho que el programa les ha ayudado, que los ha orientado, y pues que eso, de eso se trata, que nosotros vayamos pues enseñando de manera correcta, ¿verdad? Una verdadera ortodoxia, ¿verdad? Perfecto, queridos hermanos. Entonces nos despedimos, pero antes hacemos una oración de agradecimiento y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, alabado seas por todas las cosas maravillosas que nos has concedido. Bendito seas porque nos permitiste transmitir este programa y que nuestros hermanos que nos reciben, que nos escuchan, sea para bendición. Bendice a todos. Quédate siempre con nosotros y nunca te alejes de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos.